Le damos la bienvenida a una emisión más de la telerevista de Ande Te Veo. Si usted tiene algún alumno o familiar con la condición de ceguera o baja visión, le invitamos a que vea Movilidad Infantil. Hola, hoy iniciamos con nuestra propuesta y nuestro programa Movilidad Infantil. El término movilidad infantil tiene dos conceptos, de los cuales tenemos que aclararlos y definirlos muy bien. La palabra infantil es muy clara. Estamos hablando desde que nace un bebé hasta los 10, 12 años. Sin embargo, la palabra movilidad es la que debemos dejar bien en claro a qué se refiere. La movilidad es una disciplina en estos momentos considerada un arte, una ciencia, como muchas otras ciencias que existen. Sin embargo, es una ciencia que tiene alrededor de 60 años de existencia únicamente. Para entender mejor la historia de la movilidad, dividámosla en dos partes. Partamos de 1950 hacia nuestros días o de 1950 hacia atrás. A partir de 1950 ocurren una serie de hechos muy importantes. Partamos de 1950 cuando el señor Richard Hoover, quien inventó la técnica Hoover o la técnica del bastón largo, porque antes de 1950 las personas ciegas utilizaban un bastón corto. Esto les ocasionaba serias dificultades y serios trastornos a nivel de postura, ya que tenían que caminar agachados. Sin embargo, este señor Richard Hoover, siendo voluntario en un hospital y siendo profesor de educación física, siendo físico, matemático y oftalmólogo, él como voluntario trató a los exsoldados que venían heridos por la Segunda Guerra Mundial y logró observar cómo es posible que estas personas caminen tan mal si son atletas, únicamente son ciegos, se preguntaba él. Entonces, él logró analizar la forma en que debería ser un bastón para que esas personas lograran caminar con independencia, con seguridad y con elegancia. Los tres grandes objetivos de la movilidad inventados por Richard Hoover. Este señor, entonces, analizó todas las circunstancias de que envolvía el movimiento de estas personas. Entonces, fue aprobada y a partir de 1951, Inglaterra, Rusia, Francia y otros países enviaron delegaciones para poder practicar la técnica Hoover. Así fue como se comenzó a divulgar y en 1957 ya cuatro universidades en los Estados Unidos estaban dando la carrera de movilidad que en ese entonces se llamaba peripatología. La peripatología tiene que ver con el ambiente, entonces en este caso nosotros vamos a hablar sobre la peripatología infantil, que es válido porque en muchos países europeos a la movilidad le llaman peripatología. Peri del entorno, entonces viene siendo como el estudio y el análisis del entorno de una persona ciega para que pueda movilizarse con mucha elegancia y con mucha independencia. Este señor entonces nos dejó una gran herencia con la cual en 1970 ya los primeros profesores de movilidad a nivel latinoamericano, don Alfredo Cosio y Malena Cosio, hicieron el curso con don Richard Hoover y se inició la propagación de la movilidad por toda Latinoamérica. En estos momentos, la movilidad, lo mismo que digamos, estamos exponiendo aquí, se podría exponer en Japón, en China, en Rusia, las mismas técnicas que al que analizamos aquí o que enseñamos aquí, se enseñan en otros países. Es un patrimonio universal lo que nos dejó Richard Hoover. En 1919 ocurrió un dato muy importante. La esposa del gobernador de París, una mujer que le gustaba ayudar a la gente, ayudar a los pobres, a los necesitados, en sus recorridos que hizo por la ciudad de París, logró ver e identificar a muchas personas ciegas que eran hombres, que eran pordioseros, eran mendigos, abandonados y prácticamente abortados por la sociedad. Cuando ella preguntó quiénes son esos hombres ciegos, porque mujeres no habían en la calle, resultó que estos hombres eran veteranos o soldados de la Primera Guerra Mundial que habían quedado ciegos por la guerra. Entonces,
ella le preocupó la situación. ¿Cómo es posible que un hombre que prácticamente fue un héroe nacional, cómo era posible que estuviera de mendigo en las calles de París? Esta señora le pidió al esposo gobernador que dictara una ordenanza que dijera lo siguiente: si usted se encuentra con una persona ciega, en este caso con un hombre ciego, que porta en sus manos un bastón blanco, tiene prioridad de paso y además de eso, tenemos que decirle algo agradable. Como por ejemplo, yo me topo a la persona ciega, al señor ciego que viene en la calle, y yo le digo: pase usted, señor, usted es digno de toda mi admiración, usted es un héroe nacional. Pero ese bastón, ella le puso el color blanco. Ahí es donde nace el color blanco de los bastones. Por eso es que actualmente mucha gente asocia a las personas con un bastón blanco, lo asocian con ceguera. Sin embargo, el color blanco no simboliza ceguera. El color blanco lo escogió la esposa del gobernador por sus condiciones, por ejemplo, a nivel de significado, más que todo. El color blanco significa valentía y significa reivindicación. Entonces, valentía porque eran héroes nacionales y reivindicación porque era necesario que esos seres humanos que habían sido héroes nacionales lograran reivindicar sus derechos civiles. Esto es uno de los datos que queremos enfatizar porque vamos a seguir hablando de bastón blanco, después vamos a hablar bastón verde, pues vamos a hablar de otros colores y otras formas de bastones. Así que vamos a continuar con otros temas. La técnica Huber consiste en realizar un arco con el bastón al ancho de sus hombros con 5 o 10 centímetros más de cada lado. El agarre consiste en tomar la empuñadura del bastón con el dorso de la mano hacia afuera y el dedo índice a lo largo del cuerpo del bastón. Automáticamente, el bastón se convierte en una prolongación del dedo índice. Alejandro es estudiante del TEC y, como vemos, camina de forma segura y rítmica. Se manifiesta la independencia al caminar en cualquier entorno. ¿Se ha preguntado usted cómo sueñan las personas ciegas? ¿Y si lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? Para entenderlo mejor, dividamos la población de personas ciegas en dos: la persona ciega que nació siendo ciega y aquella persona que ha adquirido la condición de ceguera en el transcurso de su vida. La persona que ha adquirido la ceguera en el transcurso de su vida después de los 5 años tiene memoria visual. Al tener memoria visual, sus sueños van a ser igual que cualquiera de nosotros, con colores, con detalles, con formas, con personas, con brillos, con luz. Sin embargo, la persona que nació ciega no tiene esta información, pero tiene otro caudal de información sensoperceptiva. ¿Cómo qué? Como los ruidos, las vibraciones, los olores, el gusto, el olfato y una serie de una gran información que no tiene nada que ver con la parte visual, pero que sueña, sí sueña. Según los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 300 millones de personas con alguna condición de discapacidad severa o grave o mediana. De esos 300, 40 millones corresponden a personas ciegas y 260 millones a personas con baja visión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser ciego y ser persona con baja visión? Según Richard Huber, en 1957 nos dejó un lineamiento que dice que una persona ciega es aquella persona que no percibe la luz. Y la persona con baja visión es aquella persona que percibe la luz y la puede utilizar para orientarse. Este es el principio que nos rige para todos los procesos educativos, formativos de la enseñanza de la movilidad. Hoy queremos agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado y los queremos invitar para nuestro próximo programa, donde vamos a abarcar diferentes temas. Uno, ¿cuántas formas existen en que una persona ciega o con baja visión se pueda desplazar? ¿Usted conoce el bastón? ¿Es posible? Es posible que haya visto personas con perros guías, pero ¿habrán otras formas? Otro tema que vamos a abarcar en el próximo programa, la técnica Huber. ¿En qué consiste? Ya lo hemos visto,
Pero las características del bastón, cuántos colores existen, cuántas formas de bastones existen, esto y muchos otros temas más, el próximo programa, Movilidad Infantil, por Ande TVO. Guanacaste es la sede del conversatorio sobre las pruebas FARO y educación dual. Las primeras charlas se realizaron el 28 de marzo en Santa Cruz y Nicoya. Las próximas fechas serán el 3 de abril en Bagaces y Liberia, el 4 de abril en Cañas y el 10 de abril en La Cruz. Los trabajadores que fueron despedidos injustamente por la empresa chiquita se manifestaron pacíficamente a las afueras del Ministerio de Trabajo. Más de 200 trabajadores despedidos injustamente por la empresa Chiquita Brands recorrieron más de 150 kilómetros para manifestarse a las afueras del Ministerio de Trabajo. Su objetivo es avalar las negociaciones y solicitar que se les permita trabajar. Esta ha sido una manifestación y es una manifestación que pone en juego no solamente una negociación particular, sino que pone en juego si verdaderamente en este país se está con intenciones de buscar la igualdad social, la mejor distribución, la preocupación por lo social. Los sindicatos plantean agotar todas las vías de diálogo y negociación. Estamos demostrando que ese puede ser un sindicalismo civilizado, moderno, donde se puede llevar a decir, bueno, ¿cuáles son las leyes que operan? ¿Por qué no están operando? ¿Cuáles son las instancias de diálogo que en este país se han creado y por qué no están funcionando? Castillo aseguró que la empresa chiquita busca resolver sus problemas solo desde la perspectiva económica, dejando en abandono a personas que laboraron para ellos durante años. La situación no es fácil, como pueden ver en los rótulos, todos dejan y expresan las inquietudes de qué puede suceder en una provincia con más de un 13% de desempleo. Una provincia que está haciendo aguas por un montón de conflictos sociales, económicos, ambientales. No se trata de estar hablando solamente de desarrollo económico sin ninguna preocupación al trabajo, sin ninguna preocupación a lo social, a las familias, a la pobreza. Si eso no se les pone atención, simple y sencillamente la democracia no tendrá futuro en el país. Los abandonos desde las políticas laborales hacen que las inquietudes crezcan. Sin embargo, se continúa firmemente en la lucha por la justicia social. Las personas que laboran en la plataforma de servicios de ANDE poseen muchísima experiencia. Le contamos acerca de los beneficios que le pueden brindar. ¿Qué sería de la experiencia si no la pudiésemos compartir? ¿Quién mejor que alguien que ha sumado dicha experiencia con el pasar de los años, en las aulas y al lado de ANDE? Muchos superan la treintena de años de conocimiento en el campo profesional y aún así continúan con toda la disposición de ayudar al sindicato que llevan con amor en su corazón. Como educadora, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este sindicato y como les decía, siento que esto me da mayor autonomía, me siento importante y además de alguna manera darle a la ANDE como agradecimiento de lo que ellos han hecho por mí. Con la sabiduría que la vida les ha sabido enseñar, las puertas siempre han estado abiertas a quien requiera un consejo o una mano amiga. Compartir sus problemas y buscar conjuntamente con la experiencia que tenemos todos los que estamos ahí, soluciones efectivas. Estar en plataforma de servicio trasciende más a dar un servicio, porque hay momentos donde hay una convivencia entre la persona que llega a pedir el servicio y nosotros que estamos de este lado de la plataforma. ¿Eso qué significa? Significa que va más allá, escuchamos sus historias, compartimos la información. Si yo les digo a ustedes que yo he tenido que hacer de psicólogo, es posible que me lo crean, porque ustedes también lo han hecho. Que he tenido que hacer de economista, también porque lo he hecho. Y ustedes también. O sea que uno tiene esa opción o esa oportunidad
de servirle a las personas que llegan. La plataforma de servicios de ANDE brinda múltiples apoyos a toda su afiliación. Somos 10 personas quienes colaboramos con ANDE Sindicato para darle información a las personas que se acerquen, pues a buscarlas sobre los beneficios, por ejemplo, los convenios, las personas jubiladas, donde pueden reintegrarse con otros compañeros, qué actividades pueden participar, porque ya tienen más tiempo para compartir, ya no están ligadas a un horario, y muchos beneficios que pueden obtener mediante diferentes situaciones que pueden venir aquí a estar con nosotros. Luego también se les da información sobre los diferentes permisos que pueden optar en el ministerio, sin goce de salario, con goce de salario, por enfermedad de un familiar. Luego también tenemos la información de los beneficios de Caja de ANDE, de Vida Plena, de la Junta de Pensiones. Podemos ayudar a traer diferentes boletas de afiliación, confesión de carnet, renovación de carnet, traer información a gremiales sobre las juntas directivas. Y en las asambleas también podemos colaborar en llevar las nuevas afiliaciones, llegar a las asambleas y dar el servicio en las votaciones, etcétera, siempre y cuando el fiscal de la filial básica respectiva lo permita y lo solicite a ANDE. Las personas adultas mayores son pilares de luchas y logros. Puede confiar que en la plataforma de servicios siempre tendrán la disposición de colaborarle de la forma más cordial. Y es importante que nos tomen en cuenta nosotros para conformar la plataforma de servicios, porque ya nosotros conocemos un poquitito más de nuestra labor docente y qué necesidades tenemos para poder disfrutar esos logros que han obtenido a través del tiempo. Y las ferias de salud de ANDE continúan. En esta ocasión tendrán lugar en Santa María de Dota el 3 de abril, el 4 de abril en San Pablo de León Cortés y el 5 de abril en San Marcos de Tarrazú. Se brindarán los servicios de mamografías, electrocardiogramas, toma de presión, Papanicolaou, nutrición, glicemia y entre otros. También les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como YouTube y hacernos llegar su contenido por WhatsApp. Le agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima.